A ver, Sambueza, ir a Droguet, marcar, jugar, viene Emer, excelente, toque, Rocco, perfecto Rocco, vámonos, viene Munir, a ver Munir, frenemos Munir, centro, a ver, Álvaro López, tiró, el portero del fondo, González, que marque a Cornejo igualmente, Pirubilla, Ubilla, a ver, Corujo, Cornejo, marquemos, recuperemos, nos vamos, perfecto, Munir, contragolpe. A ver, abramos por la banda derecha, ¿con quién? Con Sambueza. Perfecto, vámonos por el medio, con López, 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 ahí está López, tiró, ¡gol! Gol del equipo de Cobreloa, ganamos 1-0, gol de Álvaro López. A ver, cuidado, se reanuda el partido, ya ganamos 1-0 frente al equipo de la U. A ver, cuidado, hay que marcar, seguir, cuidado, a ver. A ver, juegue, siga adelante. A ver, juegue, marque. A ver, tiró, cerca. Nos acabamos de salvar, Contreras arriba, a ver, ¿quién? Ledesma, perfecto, siga, juegue, marque. Excelente, Álvaro López, con Munir. A ver, viene Munir, a ver, Munir, Munir, a ver, ¿a qué horas? Tiró, ¡gol! Gol de Munir, ganamos 2-0 frente al equipo de la Universidad de Chile. Goles para Munir en el torneo clausura chileno. Perfecto, Sambueza, ¿qué hizo? Miguel Sambueza no pudo controlar el balón, algo tan básico no pudo. A ver, juegue, marque, siga adelante. A ver, se viene el equipo, Corujo, viene el equipo de Gustavo Lorenzetti, viene el equipo de la U, duelo de pelados, Lorenzetti contra Rocco, cuidado, viene Enzo, tiró, portero Contreras, perfecto, cuidado, viene Rojas, a ver, viene Gustavo Lorenzetti, viene Lorenzetti, a ver, Rojas, Rojas, a ver, cuidado que nunca le pegaron, van por acá ya, y bien, perfecto, vámonos, excelente, vámonos Álvaro, contragolpe, o pongámosle pausa, perfecto, vámonos, Reynoso, 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 Reynoso que le pegó, tiró, portero en el fondo, perfecto, a ver, arriba, excelente, a ver, quién, a qué horas, juegue, Cristian Suárez, tocan, viene Vidal, perfecto, Sambueza, Miguel Sambueza la recuperó, a ver que le pego, que meta centro, centro mejor, Álvaro López tiró, ¡gol! Gol de Álvaro López, ganamos 3-0. Y así se acabó el partido. Así ganamos de visita frente al equipo de la U con doblete de Álvaro López, 3-0. Vamos a la dirección del equipo, la alineación previo al encuentro. Vamos a ver la formación, ponerle por defecto. Álvaro López, Munir, Retamoso, Cornejo, Emer, todo está muy bien, en muy buena forma. Creo que vamos a poner el Emer, ya jugó bastante, vamos a poner al Chino Silva, la verdad ya se lo merece. Ya se recuperó totalmente, entonces vamos a ponerlo de titular. Bueno, creo que lo demás, todo en orden, perfecto, vámonos. Atención que se viene el tiro de esquina, a ver a quién arriba, a ver Rocco, 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 Rocco. A ver, Ledesma, muy chiquito, tiró, nada. A ver, parecía, se viene el equipo de O'Higgins. A ver, Rodolfo González, tiró, porterazo, será Cornell. Cuidado, se viene el tiro de esquina, atención, arriba, a ver quién, Ledesma, Ledesma arriba, a ver quién, nada, de punta arriba, allá recibiéndola el Chino Silva, perfecto, Sambueza, excelente. Vámonos por la izquierda con Rodolfo, a ver, excelente, vámonos, juegue, siga, vámonos, a ver quién ahí, Retamoso, 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 que le pegue, tiró, portero, Cornell, punta arriba, buscando a Álvaro López. A ver, juegue, siga, marque. Se viene el equipo de O'Higgins. Tocando por aquí, tocando por allá. A ver, toca por Opaso. A ver, Opaso toca con Lucio, con Licio. A ver, viene Licio, viene el equipo de O'Higgins. Cuidado, a ver. Vamos Rocco, vamos Sebas. Arriba, a ver, perfecto, el portero, Cornell. ¿Quién? Vámonos al contragolpe, Munir. Excelente. A ver, Álvaro López que se corra. A ver, no pudimos. Se viene el equipo de O'Higgins. Cuidado, hay que marcar. Arriba, cuidado, Viene Lescano. A ver. Lescano tiró. Bien Rocco. Cornell. Álvaro López la perdió. A ver, necesitamos un gol. Este partido está 0-0 y eso no me gusta. Cuidado, Se viene el equipo de O'Higgins. A ver. Cuidado. Sigue. Domina. Se viene Rocco. A ver, marquemos. Se viene el equipo de O'Higgins. Parece falta. Sí, la cobró el árbitro. ¡Puta mierda! Se viene penalti a favor del equipo de O'Higgins. Penalti. Si es penalti o no, no sabemos. Hay que ver la repetición. A ver la repetición. Chino, Chino, ¿qué hiciste? A Chávez le pegó. Chávez le pegó. Vete a pegarle a la pelota, pero le pegó al Chino. Al Chino Silva, la verdad. Parecía más falta del jugador Chávez que del jugador Chino Silva. Pero bueno, es un juego, ya está cobrado y se viene el penalti. A ver Sebas Contreras. A ver Sebas. A ver Sebas, tiró, nada. Gol del equipo de O'Higgins. Ya perdemos 1-0. No pudo hacer nada Sebas Contreras. A ver, cuidado, se viene el equipo de O'Higgins. Cuidado, hay que marcar, Hay que marcar, siga, juegue, marque, siga. A ver, nos dejaron, vámonos. A ver, Jiménez, excelente. A ver, vámonos. Ay, Ledesma, Ledesma. Se viene el equipo de O'Higgins, cuidado. A ver, cuidado arriba. Se viene Figueroa, se viene el equipo de aquí, quiere el segundo, a ver Contreras, tiró, nada, gol, gol del equipo de O'Higgins, perdemos 2-0, bien, a ver, arriba, excelente, vámonos, juegue, Álvaro López, vámonos, rápido, a ver, vámonos, Ledesma, 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 siga, juegue, marque. ¿Quién se mueve? Nadie. Nadie se mueve. Pero bueno, vamos a hacerla sola, vamos a hacerla personal. A ver, nunca le pegó Ledesma. Y bueno, a ver arriba. Sambueza, excelente. Retamoso, toque de primera. A ver, vámonos. Perfecto. Vámonos con Ledesma. Balón largo, a ver, no. Portero dudó, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Ledesma! Estamos a tiro de empate, 2-1 el descuento. Se hizo presente gracias a Ledesma. A ver, ¿a qué hora la recuperan? A ver, 5 minutos han agregado, perfecto, muy bien, es lo que queremos, vámonos, rápido, a ver, vámonos, a ver, la perdió el equipo de Cobreloa, a ver, nos equivocamos en la entrega, a ver, perfecto, a ver, recuperar, recuperar, la van a congelar el balón, van a congelar el balón. Uy, siguen tocando y se viene el equipo de O'Higgins. Cuidado que quieren el tercero. A ver, tocaron, tiró. Partido liquidado. Le han puesto la tapa al pomo. El equipo de O'Higgins gana 3-1 al equipo de Cobreloa. Bueno, señores, sí se acabó el partido frente al equipo de O'Higgins. Perdimos 3-1 frente al equipo de O'Higgins. Y en casa, la verdad, horrible partido para el olvido, vergonzoso, todo lo que ustedes quieran, pero... en casa no se puede permitir perder, pero bueno, ya démosle vuelta a la página. Y ahora comienza lo bueno. Vamos a ver los goleadores del torneo clausura chileno, a ver rapidito. El máximo goleador del torneo chileno es Medina de San Marcos con 9 dianas. Viene Botinelli de la Católica con 8. Simón, Silva, Venegas, Álvaro López con 8 dianas. Los máximos goleadores del equipo del torneo clausura chileno, Medina de San Marcos con 9. Vamos a ver más abajo si aparece otro goleador de nuestro equipo de Cobreloa. No aparece absolutamente nadie. Bueno, vamos a ver las asistencias rápido. El máximo asistidor son 4 jugadores. Álvarez, Delgado, Lescano y Méndez con 5 asistencias cada uno. Vamos a ver los máximos porteros que tienen su valla en cero. El jugador que tiene su valla en cero es el portero Giovini. En la máxima estandarte de la punta de los porteros imbatida, Unión de la Calera, viene Toselli con 6, igualmente Contreras, ya tenemos 6 partidos con su valla en 0. Así ha quedado la tabla de posiciones del torneo clausura chileno después de haberse jugado en la fase regular. El equipo de Cobreloa comparte la punta del torneo clausura junto con el equipo Universidad Católica con 42 puntos, viene el equipo de O'Higgins con 36, tercer lugar viene el cuarto lugar el equipo de Universidad de Chile con 28, igualmente el equipo de Colo Colo, Unión de la Calera con 26. Y el equipo de San Marcos y Nublense comparte puntos, séptima y octava posición. Y los playoffs vamos a jugar en los cuartos de final frente al equipo de Nublense. Vamos a jugar en casa primeramente y vamos a cerrar de visita. Ahí están los cuartos de final. O'Malley. Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se jode botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Y así se acabó el partido frente al equipo de Nublense, sufrido, pero hemos avanzado a semifinales del torneo clausura chileno. El cuadro del torneo clausura se ubica de la siguiente manera: vamos a jugar en semifinales, vamos a jugar frente al equipo de Colo Colo. Bueno, vamos a enfrentar al equipo de Colo Colo, el equipo colocolino le ganó al equipo de la U de Chile 4-2 en el global y nosotros en el global ganamos 4-3, sufrida, cuartos de final, la verdad. De un partido a otro fue totalmente diferente, un partido para cada uno. Esperemos que frente al equipo de Colo Colo sea un poco diferente. Y la otra llave, la U Católica frente al equipo de O'Higgins. Reynoso, parece que lo barrieron, no dice nada el árbitro, entonces sigamos. A ver, viene Baez, viene Zúñiga. A ver, viene el equipo de Baez, viene el equipo de Colo Colo, cuidado, a ver, la primera, cuidado, parece seria, tiró al portero. A ver, centro, a ver Álvaro, nada, ¿quién arriba? Nada, viene Riveros, a ver, perfecto, siga, juegue y se viene el equipo de Colo Colo, a ver, contiene el balón, a ver, vámonos, perfecto, Cristaldo, peguémosle de aquí, Cristaldo, tiró, a ver quién se desmarca, a ver, Méndez, perfecto, vámonos, a ver, Reynoso, centro, a ver, arriba, Cristaldo, tiró, ¡gol! Gol de Cristaldo, ya ganamos 1-0. A ver, cuidado, ya ganamos 1-0 y hay que cuidarnos las espaldas, estamos de visita, parte importante que estamos anotando de visita. A ver, cuidado, viene Rivero, se viene el equipo de Colo Colo, importante. A ver, cuidado, a ver, sigue, juegue, marca, cuidado, a ver, perfecto, siga, juegue, toca ante taquito, toca por allá, toca por aquí, tiró, ¡Gol del equipo de Colo Colo! Se ha empatado el partido a 1. A ver, cuidado. A ver, hay que presionar. Perfecto. Siga. Se equivocaron. A ver, Álvaro que le pegue. ¡Tiró! ¡Gol! Gol de Álvaro López. Le hemos dado la vuelta al marcador. 2-1 de momento. A ver, toquemos en corto. Saque de manos. A ver, Álvaro López. A ver, un centro. Perfecto. Sigamos. Ganamos línea de fondo. A ver, centro. Para ahora. A ver. Jiménez tiró. ¡Gol! Gol de Jiménez, ganamos 3-1 de visita al equipo colocolino. Se viene el equipo de Colo Colo, a ver, viene Esteban Paredes, viene Esteban Paredes, excelente, muy bien, la tiene el equipo colocolino, a ver, cuidado, perfecto, siga, juegue, marque, viene Zúñiga, a ver, arriba, a ver, tiró, cerca, a ver, Cristaldo, excelente, toquemos y vámonos con Gaitán, a ver, Gaitán, ganamos línea de fondo. Centro, a ver, freno, arriba, centro, nada, no pudimos. A ver, Ledesma, excelente. A ver, toquémonos, vámonos, juegue, siga, toque y vámonos por la banda derecha. A ver, excelente. Vámonos, a ver, centro, Jiménez, tiró, ¡gol! Gol de Álvaro López, ganamos 4-1. Perfecto, al equipo de Colo Colo. Cuidado que solo tenemos un defensor atrás. Y Esteban Paredes parece decidido a irse. Cuidado que viene Esteban. Viene Esteban Paredes. A ver, viene el equipo de Colo Colo. Quiere el descuento. A ver. Esteban. Mandó centro. A ver, arriba. Tiró. Arriba, afuera. O sea, así se acabó el partido. Frente al equipo Colo Colino. Ganamos 4-1 de visita. Gran victoria. Esperemos que este resultado de aquí de visita nos sirva para el partido de vuelta. después de haber derrotado al equipo de Colo Colo en el global de 5-4, vamos a jugar frente al equipo de la Católica, que eliminó al equipo de O'Higgins en semifinales 3-1 en el global. Yo he pasado un poco desapercibido, un poco raro, en el aspecto de que partidos marcadores apretados ante el equipo nublense 4-3 y el equipo de Colo Colo 5-4. A ver, esperemos ganar el torneo, el clausura, el bicampeonato, una copa más, un torneo más para el equipo de Cobreloa, y lo ganaremos. Si lo ganamos, lo ganaremos igual, de la misma forma que lo hemos ganado frente al equipo de Nublense y el equipo de Colo Colo. Eso lo sabremos.